Bueno, esta es la 34ª edición del certamen escolar, con lo cual son 34 años que venimos trabajando desde la cooperativa obrera con diferentes temáticas para convocar a escuelas primarias, públicas y privadas de la amplia región donde está la cooperativa. Hoy son 5 provincias, desde mayo también estamos en la provincia de Santa Fe con diferentes temáticas. En esta ocasión la temática que fue planteada y consensuada también junto a UNICEF Argentina, que nos acompañan y trabajamos con ellos hace más de una década, tiene que ver con la Convención Mundial de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En una época de pandemia que se ve golpeado el mundo, ya van a ser casi 2 años de pandemia, uno de los segmentos o edades más vulnerados en sus derechos son los niños, niñas y adolescentes. Con lo cual creemos que es compromiso del movimiento cooperativo y de la cooperativa obrera poner en debate estos derechos y que sean tratados tanto en el ámbito escolar, y este año este certamen también convoca a que niños, niñas y adolescentes lo puedan trabajar en el hogar, con sus papás, con su familia, abuelos, hermanos, porque todos tenemos que estar debatiendo y haciendo valer estos derechos y esta convención mundial que fue firmada hace más de 30 años por los Estados miembros de las Naciones Unidas, entre los cuales está la República Argentina. Bueno, todas las bases, condiciones y objetivos de este certamen están disponibles en la página web de la cooperativa, que es www.cooperativaobrera.com. Y este año también es especial porque estamos convocando a niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 14 años. Si vemos el segmento escolar, sería edad escolar de primaria y secundaria. ¿Cómo pueden participar? Hay diferentes modalidades. Para edad escolar primaria se les solicita que tomen uno de los 10 derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que desarrollen a partir del mismo un cuento, un relato, una expresión escrita de qué piensan, cuál es su pensar al respecto de este derecho. Y para los adolescentes es el gran desafío que nos hemos planteado, es que hagan una carta abierta hacia los adultos al respecto de cuál es su pensamiento sobre los derechos y cuál es su pensamiento de cómo se cumplen estos derechos por parte de los adultos. Entonces, como adultos que somos, estamos muy expectantes porque más que nunca los tenemos que escuchar. El plazo de este certamen es hasta el 1 de octubre, falta tiempo, pero sabemos que es un tema candente, que se debe su debate, por eso lo quisimos lanzar con bastante amplitud temporal para que todos puedan trabajarlo o en la escuela, con la docente, con los compañeros o en el hogar con la familia. El 1 de octubre es el día límite para entregar los trabajos.